viene a otro reto más en su carrera. Todos son importantes, pero algunos de ellos representan más que el triunfo. Es de por medio triunfo y orgullo el asesino de la luz roja, Gilmar. Ataca, 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 ataca. Ese es el ritmo y el grito para la guerra frontal. Fueron hermanos. Los dos estuvieron en Black Family. Llegó a ser Viper este hombre. Aquí estuvo a punto de perder la vida en un verano de escándalo. Después evolucionó a los Hell Brothers y luego entonces la debacle, la amistad. Fueron hasta el final la separación. Y como en todas las relaciones, siempre tienen un fin. Este es el fin. Pero para Chessman, con ustedes el rockero ídolo, con su rayador sangriento, aquí está, él ama más a la lucha que a su vida, por eso sigue aquí, Charlie Manson. Lucharán en un mano a mano de locura, sin reglas y sin descalificación, teniendo como referí a don Fernando Landa. Este es el llamado para una batalla mano a mano sin reglas, sin excusas, sin amparo, sin ningún pretexto. Incluso sin descalificación. Sin engomado de verificación. No circula, sí. Sí, no, eso es no una invoques, no invoques pesadilla. Que vienen. Nada más la salida rápidamente de Charlie Manson. Era lo que viene en este mano a mano. Él recuerda a Ciudad Madero como si fuera ayer. Aquí hay demasiadas rencillas y ya fue, ¿por qué? Por las tachuelas, las tachuelas, las tachuelas. Ah, mira nada más, es su alimento con ese rayador de carne humana. Las tachuelas las va a poner para que bailen solitas y se retuerzan seguramente la espalda de Chessman, casi, casi. Esas son habichuelas, Arturo Rivera. Ah, ya. Aquí viene por él. Se sigue. ¡Y al rostro! Salen volando y le pregunta al público si quiere que aviente más. Y le dicen que sí. Lo dejó sin visión momentáneamente. ¿Será? Que lo dejó sin visión por lo pronto. Charlie empieza a tomar la ventaja. ¿Saben quién está aquí? El hombre que logró el milagro, que después de que todo el mundo lo daba para el retiro, el doctor Francisco Cantú, que fue el que operó a Charlie Manson. Pregúntale a ver, Jesús, ¿qué siente el doctor Cantú? Mi querido doctor Cantú, aquella ocasión que te llevaron a Charlie Manson y que lo regresaste a la lucha después de una lesión tremenda aquí. ¿Tú lo operaste, Charlie Manson? Sí, del fémur. Fue tremendo, ¿no? Sí, fue tremendo, fue tremendo. Duró como 6 horas la cirugía. Hombre, tremendo. Gracias, doctor Cantú, que es parte de la lucha libre triple A. Y como dices, mira, mira, ya se equivocó Charlie. Se está llevando al tirantes porque le aventaron líquido al rostro. Chessman le aventó líquido. Y como no ve, se llevó al hijo del tirantes que anda lesionadón de la ingle. Parece que es de la ingle o a esa altura. Vamos a ver, mire, es que... Pues, qué cruceta le aplicó, ¿eh? Pues, qué sí. Cruceta es para el hospital, ¿eh? Y el rallador de quesos ya empezó a hacer efecto en la frente de Charlie, vean. Nada más. No. Con su propia medicina, ¿eh? Con el rallador de carne humana. Pero como en esta lucha es de todo y es, sin descalificación. Sí, lo dices bien, Arturo. Es de todo. Ah, con Tokio, Japón. Correcto. Pato mamá cuacuale de al hijo de tirantes. Sintió ahora sí lo que es desquitar el salario. Y vean lo que tiene preparado Chessman, pionero de la lucha extrema en Torreón, en Durango. Lo vimos en la primera ocasión en la AAA, en lucha de jaula.
con tachuelas, sillas, mesas. Él hizo una combinación y también ¿a esto. ¿A dónde está poniendo los focos neón? Él trajo las lámparas de neón desde Alemania y desde allá pagó el flete para estrellárselas en la jeta a Charlieman. ¿En dónde las va a prender? ¿En dónde las va a prender? ¡Qué vocabulario! ¿En dónde las va a prender? Ya te prendiste, compadre. ¿Dónde aprendiste esas cosas? ¿Te pareces al padre Amaro? No, te parece a Chofel. Mira, mira el coraje de Chessman. Contenta. ¡Ah! Ahí está. Primera llamada. Primera llamada. ¡Terrible! Ve nada más que azotón ahí en esa luz. En ese foco. Se lo iluminó, lo prendió y le explotó. ¡Vámonos! Ahora sí que se le prendió el foco a Chessman. Y trae de pilar a poste y con un castigo terrible. Pero terrible. ¿Hasta dónde ha llegado la rivalidad? Lo decía Jesús. Era una hermandad, hoy es una rivalidad que puede llegar a los límites de locura. Véale la espalda, cómo tiene ahí los filamentos de la lámpara. Y dónde no es que la son verdaderas navajas, verdaderas cuchillas. Pues como no tiene paciencia para ponerlas, pegarlas, a ver qué hace. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lo va a poner. ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 no! Hace que se estrelle sobre la lámpara y es una cama como de fakir porque tiene navajas afiladas. Ve incluso cómo truenan las lámparas que vienen llenas de un gas. Bueno, pues de esta lucha, vean nada más, ese es el rostro de Charlie Manson. Enojado, molesto y Chessman. Vean nada más la repetición, vean nada más. Primer foco. Lámpara. Lámpara, bueno. Yo también dije foco. Bueno. Segunda lámpara. Está bien, no te vas a curar. Oye, ¿qué tipo de gas tiene? Yo no le sé, la verdad. Flúo. Mira nada más, cuál es. Estalla resabroso. ¡Me dejas! ¿Me dejas reventarte unos en el cerebro, Andrés? Nada más. Igual para así saber. Te compones, Andrés. Nada más dos, dame dos para llevar. Bueno. Los demás me los llevo puestos. Chessman, sí, Chessman. Nada más oye tu voz y dice dos. Chofel. Mira, 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 nada más lo fue. ¡Otra! ¡Ay! Hasta acá llegaron. Ahora sí. Hasta acá cayó. Vean nada más. Jesús Zúñiga. Vean nada más esto, ya esta rivalidad. Es el centro de convenciones de Ciudad Madero, verano de escándalo. ¿Cuántas veces hemos tenido este emocionante evento y otros tantos más? Vean cómo lo estrella contra las lámparas. Ahí hace explosión el gas y se escucha en todo el auditorio. ¿El gas? Se oye así. El angelito. Un golpe hueco como si tronara un cohetón de feria. Tremendo el impacto. Como las campechanas, ¿no? Esos panes tan sabrosos cuando los vas a romper. ¿Qué es esto? Estos son extremos. ¡Qué al sillazo! Grado, ¿eh? Bueno, ¡qué sillazo! ¡Qué clase de sillazo! De verdad. Y de inmediato brota la sangre. ¿Eh? Sí, sí, nos hace esperar. Y aquí le va. ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se odia. Le repite la dosis. Pero así en lo que se lo cuento y vámonos. Ya tiene dos sillazos en la frente. Pero esto da para más. Va comenzando, créame usted. Y si no, no se atreva a moverse de su aparato receptor. Efectivamente, qué odio ha nacido entre Charlie Manson y Chessman. Tan grande es el odio como el que yo siento por el que me cobra la hipoteca, Mestrasme. No lo odies. Vean aquí a Chessman. Nomás no le pagues. No lo odies, huyele. No, hay que pagar, hay que pagar. Siempre pagar. Un hombre de honor paga sus deudas, cumple su palabra y es fiel. Ajá, ajá. Así como yo. Sí, igualito, igualito te describiste. Bueno, viene la cama en este exadrilato en Ciudad Madero. ¿Para quién será esa cama? El público se divide. Unos van por Chessman, otros van por Charlie Manson. Bueno, pues interesante esto. Y vean nada más, aquí vienen los clavos, las tachuelas. Póngale usted el nombre que quiera. Vean nada más. Y ya los empieza a regar. Dice, a ver si crecen en poco tiempo. A sembrar, diríamos. Ajá. Está sembrando tachuelas y odio, vea nada más, gracias a un capacano. Y se lo llevan a Charlie, lo que sembraba tachuelas. Se lo llevan y rompen la mesa, la madera, y le rompen el orgullo. Pues qué tremendo takedown ahí, un tackle estupendo que hace Chessman. Él debería trabajar en algún equipo de fútbol americano. Linebacker. De gar o de centro. Mejor de gar.
Garde guardia. Eso, cuidado, el hijo del tirante se hace daño en las manitas que jamás han agarrado un martillo, un taladro. Se lo clavó, ya. Nada, no. Él nada más se lleva. Se lleva los se lleva dos, el tirante. Se lleva dos al tres. Precio de uno. Tres. Bueno, tres al precio de uno. Ah, mira, cuatro, uno, cuatro. Dos, tres, cuatro. Cada vez le nacen más. Le arruinan el manicure que se hizo hoy por la mañana en el mejor salón. Chofer. De Tampico. Bella ciudad, maravillosa. Qué rica cocina tienen. Y sus mujeres, ¿qué puedo decir? Sí, tienen horno de microondas. Tienen gabinete, que son cocinas muy elegantes. La cocina, vaya, la gastronomía, quise decir. Gracias por corregirme, Andrés. No, gracias. No, hermano, nunca gracias lo haría. Este Chessman, amante de la lucha extrema, pionero de la misma. Va por una mesa. Antes, Hell Brother, ahora lucha en solitario. Quizá lo llamen a la Wagnermanía. O después de esta lucha lo llamen a declarar a un ministerio. Oye, público. ¿Qué de filamentos quedan a la orilla de esa esquina donde está? Vean, ahí es una cantidad de filamentos de los lámparas neón, que qué bárbaro. Te acordarás, Arturo, Andrés, que el primero que se lanzó desde lo alto de la jaula en un mortal hacia el frente fue Chessman. Chessman. Es pionero de la lucha extrema. Mira qué va a hacer. Va a colocar lámparas sobre la mesa. Ah, estos no tienen llenadero. No, por piedad, por piedad. Tengan mesura. Tú tampoco lo tienes. Ya. Bueno, sí lo tiene. Ya, ahora eres mesurado. Regresamos con más emoción de este encuentro impresionante. Se están dando con todo. ¿En qué terminará el zafarrancho? Mira nada más, Chessman sigue llegando, llevando agua a su molino. Soy más dócil que el ase amarrado. Mira, mira nada más, lo va a acomodar. Cuidado, pero aguas, aguas. Primero, ay, primero en las tachuelas. Tachueliza. ¿Qué forma de llevarlo? Y ahí, no, ya. Eso sí duele, créame usted que duele. Es dolorosísimo este castigo. Es como luchar en un campo minado. Hay peligro en todo el piso del hexadrilátero fuera de él. La gente grita Charlie, 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 Charlie. Chessman, rostro ensangrentado. Ahora sido pintado de blanco. Pero su cara ahora es completamente roja debido a la hemorragia de la sangre. Bicolor, digamos. ¿Dónde? Bicolor. Exacto, mi querido. ¿Cómo es el asesino de la luz roja? Vean la cantidad de tachuelas que se está teniendo que quitar Charlie. Hombre, esta sí es lucha extrema, extrema. Fíjate nada más. Los dos personajes, creaciones de Toño Peña, pero el personaje de Chessman, por ejemplo, fue creado a propósito de un hombre que conducía una ambulancia y se llevaba a los heridos, pero él mismo les daba barranca. Él les decía, sí, decía que cañanga. Por eso el asesino, ¿sí?, de la luz roja, Chessman. Aguas, aguas. Se barre, pero no se alcanza a llevar. Vamos a ver, porque ahí hay una mesa con neón. No hay descalificación, acuérdense. Llega Charlie, se lo va a llevar. No se lo puede llevar. ¡Sí! ¡Es impresionante! ¡Es impresionante! ¡Se rompe la mesa! ¡Están los neón! ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de acribillarlo! ¡Qué bien, Charlie Manson! ¡Qué bien, qué bien! ¡Gran movimiento! ¡Finalmente lo vence! ¡Estamos viendo la repetición! ¡Ve usted nada más! ¡Se resiste! ¡Chessman, Chessman, Chessman! ¡Pero finalmente vámonos! ¡Bien, Charlie Manson! ¡Finalmente logra el objetivo! ¡Y lo clava ahí en esa mesa! ¡Que tiene ahora sí más astillas que uno pal! ¡Qué forma de clavarlo, de llevarlo! Y el público está viviendo esta lucha al filo de la butaca y de pie. Más astillas que un transporte marítimo en Xochimilco. O de ese lugar, no sea marítimo. Bueno, andando en el agua del mar. Bueno, Jesús, ¿cuál es tu favorito? No hay favoritos. Bueno, el favorito del público es Charlie Manson. Chessman, Charlie Manson han formado parte muy importante de la lucha extrema en este país. ¿Qué puso ahí? Dime. Ah, pues está poniendo lo que sobró de los golpes, de las astillas que quedaron de las lámparas. Astillas, tachuelas. Vale, todo. Ahí viene el pozo. Esta es la creación de Charlie Manson, la cruceta, las piernas, primero la estaca y el giro que aprieta y entonces nadie se escapa. ¿Cómo se llama ese se escapó antes se llama de que le intentaran aplicar? No entendí, pero qué el buena pozo, voz. El pozo. Es el pozo. Ahora se lo quiere aplicar Chessman. Ahora se lo quiere aplicar Chessman. Esto es increíble, solo en verano de escándalo ocurre, no.
no da el giro, solamente la cruceta, la famosa cruceta del enfermero. Y vean a Charlie cómo sale de este problema. Se le aflojan hasta las ideas a Chesman. Hasta las tuercas. Salió qué volando bien. Un diente. Pero qué bien. Mucho, tío, tus parientes no, dicen. ¡Qué sillazo, qué sillazo, qué sillazo! Vean esta imagen, gracias, Rafa Cano. Tres. A ver. Cuatro, son 20. Porque aquí no hay descalificación, pero si ya no da batalla, le dan el clásico contraste al ventilador y la gente grita Charlie, Charlie, Charlie. No, no por invocar al diablo, pero ahí quedan varios neón, como que ameritan otra tronadita. Espérate, tú no seas violento, hombre. Mira, no seas violento. Cuando llevaban en la ambulancia gritaban los enfermos, chofer. Bueno, Charlie Manson está de luna de miel con el público. Chesman está molesto, está enojado. Con orgullo representa al Estado de México. Y vean ahora en este momento posición para un corner suplex. Perfecto, lo hace Chesman. Pero con las últimas fuerzas que le restan, Charlie Manson tampoco puede incorporarse rápidamente. El hijo de tirantes está muy atento. ¿Qué? Chesman pensó que con este movimiento iba ya a finiquitar esta lucha. Dos, pero qué fortaleza de los dos hombres. Se vuelve a estirar. Le duele la mano, le duele la mano y al tirante ya está sangrando de la mano. Corner suplex. Sí, ya está sangrando de la mano y claro, al pegarle a la lona, se clava más tachuelas. Vean, gracias, Rafita. Y ahí está. Bueno, qué verano de escándalo estamos viviendo. Evidentemente, la licenciada Peña, don Joaquín Roldán, Dorian, Roldán Peña, deben estar felices de ver este público tan entregado en Ciudad Madero, una de las plazas consentidas de a quien extrañamos todavía, Toño Peña. Y aquí viene Chesman, sus creaciones patadas, quizá no con la fuerza, pero hay que entender que ya también la condición empieza a ser mella en cuanto a estragos. Ya no es lo mismo Juan Domínguez, que fórmese mi jefe. Bueno, pues ahora se toma todo el tiempo Chesman. Ve usted nada más cómo coloca estas dos sillas en el hexadrilátero. Hay que estar muy atento, qué es lo que va a hacer. Va por más, luces, verán. Va por más lámparas. Y le quedan seis, seis solamente, esas las tendrá que aprovechar al máximo. No se puede equivocar, no tiene que haber equivocación. Son para ocho, que sea, Andrés, la rendición. Son ocho. ¿Son ocho? Sí, prometido. Bueno, soy seis y dos que llevamos. Y el dos que no se habla con el cuatro. Nunca le presto porque no le paga. Exactamente, mire nada más. Y ahí están los codazos. Yo creo, a ver, no sé, pero por la condición física y por todo lo que hemos vivido, que el que caiga sobre los focos podría ser el perdedor, compadre. Hay que ver, hay que esperar a Arturo Rivera. ¡Ve lo que hace! ¡Impresionante! ¡Increíble! ¡Qué tijera! ¡Qué sagacidad! ¡Qué manera de castigar a Chesman! ¡Qué odio se tienen los ex-Hell Brothers! ¡Queda en pésimas condiciones! Yo creo que la atención médica tiene que llegar ya. Charlie Manson todavía con fuerza. Pero Chesman está desmayado en el otro extremo. Ya no puede, decíamos. Es que se veía tan brutal que esto podía terminar, mire nada más. Y le va a aplicar, pero hay una cantidad de vacas. El pozo lo prepara, lo está preparando Charlie, efectivamente, nunca se va a zafar. Se rinde. El trabajo espectacular de Charlie Manson. ¡Qué trabajo de Charlie Manson! ¡Qué clase de lucha acabamos de vivir! ¡Apúntelas entre las históricas! Porque más allá del triunfo de Charlie, hemos visto dos valientes, dos luchadores que tienen animadversión personal y que entregaron todo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera! Los dos están exhaustos. Pero más lastimado está. Está exactamente Chesman. Tiene que venir ya el doctor Daza, pero pues tiene chamba también, allá está atendiendo dos parturientas. Allá quedó también, que quedó muy lesionado. Y gran trabajo que está teniendo el doctor Daza. Vamos a la repetición, vea usted nada más este momento. Qué bien, ahí se avivaba Charlie Manson y castigaba a Chesman. La historia se estaba escribiendo poco a poco. Era cuestión de tiempo, era cuestión de esperar. Buen trabajo, nunca se desesperó Charlie Manson. Esto es verdaderamente fenomenal. Vean nada más.
¡Qué bárbaro! Los vidrios le cayeron al señor camarógrafo. Ahí los... Es que estando tan cerca... ¡Mire! ¡Mire nada más! ¡Uy, uy, uy! ¡Cómo cayeron! Pero lo que hace Charlie Manson para culminar... es de un tipo... que hace una proeza genial, señor Zúñiga. Efectivamente, en el último movimiento ve cómo gana el giro. Aprovecha el peso de Chessman para llevarlo justamente y de frente sobre los ocho. Increíble. Las ocho lámparas de Ford que hacen un estallido que ensordece el auditorio Centro de Convenciones de Tampico Madero. Y el momento de la gloria estaba cerca, Andrés Maroña. Ahí veíamos claramente cómo le gana en el giro y se lleva de frente a Chessman para estrellarlo bestialmente contra las lámparas. Trampa que había preparado instantes antes Chessman, y después la cruceta, la estaca y la combinación del giro para fabricar el pozo. Nadie puede escapar, se rendía de inmediato. Esta es la historia, como se escribe en Verano de Escándalo. Lucha de mano a mano, sin descalificación y sin reglas. Ganador, Charlie Manson. Sí, se crece el castigo. Vamos a vivir nuevamente el pozo, pero vea nada más. Ahí, la plataforma del dolor, la plataforma incestada de tanto vidrio, de tachuelas, de todo. Aquí venía ya la resolución del referee, el hijo del tirante, donde esto se acababa. Este es el colofón de esta lucha. Estos dos hombres se dieron con todo a través de Televisa Deportes, Lucha Libre Triple A. Al regresar, un encuentro por demás explosivo. ¿Caerá una máscara o una cabellera en jaula? Son dos los enmascarados, Sexy Star y Aero Star. Dos las cabelleras, Zombie Apache y Billy Boy. Antes pareja, hoy divorciados, separados, cada quien por su lado. Recuerden, aquí por la señal de Televisa Deporte, yo soy Triple A. Ese sueño que tuve despierto,